Bueno, mi nombre es Ner, estamos jugando Minecraft Sky Factory 2. Estamos aquí en este episodio, nuevo episodio esta semana. Como pueden ver, he estado trabajando bastante aquí. He puesto antorchas arriba y por todos lados porque a veces spawnea uno que otro mob, así que he llenado bastante de antorchas. Como les dije, hice extendí nuestra farm que estaba de este lado y la plataforma mucho más grande que antes. Ha costado bastante, pero la estamos ampliando poco a poco y ahora puedo farmear más árboles a la vez, lo cual es más fácil porque yo ahora no me pongo más al lado a hacer choca 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 hasta que aparezca. De esta forma es mucho más rápido, a la cual, como pueden ver, no voy a esperar a que crezcan esos, no importa. Yo ¿qué pasa con Tinkers? Tinkers no, Main Miner. A ver, ¿tengo algún problema con Bane? Bane Grave. A ver, creo que es esta. No. ¿Cuál es Grave? esto me pasa porque recién... No, este... Bueno, vamos a usar ese. Acabo de actualizar. De hecho, justo antes de empezar a grabar. A la última versión de Sky Factory. Ahí está. Se me había desconfigurado el Bane Miner. Excelente. Quiero probar una cosa. Avance rápido el día. Yo quería probar de hacerlos con huesos. Que con he conseguido huesos. Matando ahí. Y a ver, creo que era así. Durabilidad 406. Y si lo hago de este, 118. No sé si vale la pena. Me parece que no. Prefiero quedarme con los huesos. Lo puedo usar con otra cosa. Vamos a hacer varios más, porque esto me va a llevar muchos crook. Ah, perfecto. No, este. Ahí está. Aquí, este y... Ahí está. Ah, creció uno más. Sí. Creció uno más. Ah, como pueden ver, también en esta nueva versión viene el doble hotbar. Por eso tengo doble, que lo puedo manejar con la rueda del mouse para arriba y para abajo. Bastante cómodo para tener más cosas cerca. Bien, excelente. A ver cómo vamos. 53 oak saplings y... Sí, excelente. Bueno, los cambios fueron estos para empezar. Tengo que hacer un hacha. puse muchos barriles y ya ha estado lloviendo. Fíjense todo el agua que tenemos por aquí. Y dirt, hacemos de a 9 a la vez con todos estos saplings. Miren la cantidad que tengo. El hotbar de arriba es esta de acá arriba. ¿Sí? Como pueden ver, es una copia. Entonces, si yo pongo algo acá arriba, aparece aquí para usar. ¡Pling! Muy, la verdad, bastante cómodo. Y yo quería probar una cosa. Está. Necesito un hacha. Y en el capítulo anterior conseguimos flint, así que estaba viendo de crear un hacha de flint. Bien, creo que ahora solamente queda hacha, este, un stick normal. Tenemos flint hatchet, excelente. Tenemos, por lo menos este necesitamos, a ver, no, este no, este. Perfecto. Necesitamos flint para repararlo, pero por lo menos no lo perdemos y sube de experiencia, lo cual me es mucho más fácil. Ahí está.
Vamos a sacar esto también. Bueno, pero aparte, quería ver qué posibilidades tenemos nosotros de... A ver, si era en este. No, este no. ¿Dónde está? No hay uno más de... Oh, qué rápido que se hace de noche acá. A ver si está acá. No, esto tengo que mover. Estoy haciendo tipo un storage aquí en este lugar. Para que sea más fácil, pero... Sticking Weaponry. No me sirve. Necesito el otro manual. Pero no tengo más manuales que estos. Así que... Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer unas partes de Ticket Construct. A ver si me da el libro. Libro nuevo. No. Esto pasa porque... A ver. No. Wheel Station. No, Stencil. Ahora sí. Sí, igual no. No me va a dejar hacer nada. Sí, vamos a poner un par de estos acá. Bien, a ver. A ver ahora si hago con uno de estos. Me parece que con el que me va a dar es con este. A ver. No, el libro no me lo quiere dar. A ver si hay una forma aquí. Esto es... Tinker. Ha sido una forma de craftear el libro más fácil. Tinker. ¿Dónde están los libros? Acá. Este. Y un papel. No, va a ser difícil el papel. Por ahora. En realidad no lo es tanto. Porque el papel lo puedo hacer con sugar canes, lo cual tengo semillas, a ver, acacia, sugar cane. Esto lo voy a usar. Acacia sí, a ver, creo que tiene, y spruce. Estos dos los voy a utilizar en estos lugares porque yo quiero que empecemos a también utilizar estas maderas y no todo oak. Bien, después tengo a ver sugarcane, 3. Y necesitamos... Vamos a pasar por aquí esto para conseguir un poco más de piedra. Porque necesito un poco de arena. Así que... Ahí está. Excelente. A ver cuánto tenemos. 12. Creo que tenemos un par más aquí. No. Tal vez acá. Me parece que guardé acá un par de piedras. Excelente. Vamos a hacer así. 3. Bueno, 3 sirven. Tengo 3. Y nuestro mazo. Que sirve con Bayminer. Tengo gravel. Le doy una vez más. Y... Excelente. Arena. Y vamos a poner aquí la arena. Palita. 1, 2, 3. Bien. Arena, arena y arena. Nos falta solamente un poco de agua. Agua tenemos, pero necesitamos... A ver si hay un tipo de bucket. Algo más. A ver, water. Algo con lo que pueda pasar agua de un lado al otro sin usar hierro. No quiero usar hierro. A ver, ¿cómo podría ser? Yo tengo un, este de agua, pero este que ya no recuerdo cómo lo conseguí. Pero bueno, a ver, voy a ver, tratar de ver cómo puedo poner agua. Vamos a poner acá los sugarcane, conseguir libro, a ver si podemos conseguir ese libro aquí. Me falta la receta para que podamos ponerle auto cemetery en el hatchet y no la recuerdo, así que voy a talar, voy a ver si puedo conseguir esa algo para transportar agua y nos vemos en un momento. Bueno, bueno, hemos vuelto. Creo que encontré cómo conseguir eso. Miren el libro, este dice hacer clay para
poniendo dust en un barril lleno de agua, los cuales son cualquiera de esos. Lo bueno de esto es que puedo usar, por ejemplo, estaba mirando cómo transportar y tengo este Water Clay Bucket. Lo cual es bueno, me parece que lo podemos utilizar. Así que se hace con clay. Igual quería hacer lava, poniendo cobblestone adentro de un de uno también hecho con clay. Así que vamos a hacer clay. Bien. Vamos a hacer entonces tres de estos. Espero que sea suficiente. Si no, puedo zarandear un poco más de tierra. Vamos a transformar entonces en dust todo esto. Vamos. Chuk, bien. Y 1, 2, 3, perfecto. Y excelente. Dust. Y esto supuestamente acá hace clay. Excelente. Oh. Parece que esto se puede hacer. Un clay grout. No, esto no quiero hacer. Aunque esto más adelante vamos a tener que hacer para hacer el otro hardener clay. Bueno, al final, ¿cómo hago esto? Un fire clay. Ah, en un sack mill con resto. No. No. No era exactamente lo que esperaba para hacer con clay. Bueno, voy a tener que volver a la mesa de trabajo y pensar otra vez cómo puedo hacer para llenar eso de agua. Así que nos vemos en un momento. Buena, hemos vuelto. Yo sé que todos ustedes en algún momento van a decir, pero Nedre, ¿cómo no te diste cuenta? Bueno, me di cuenta. Tarde, pero seguro me di cuenta. Con solamente hacer esto, consigo los balls, los clay. Podría haber armado una super máquina para hacer solamente esto. Y bueno, a veces lo esencial se me escapa a los ojos. Bueno, tenemos clay. Me falta un poco de bone meal. Creo que. A ver si tengo bone meal. Me parece que en algún lugar tenía bone meal. O solamente eran los bones. Acá está. Yo sabía que tenía, que estaban en algún lugar. Bien, me faltan un par más. 6. Ok. Así, así. Tenemos porcelain. Vamos a sacar cuánto necesitamos para el bucket. 3. Y este necesitamos. Ah, no, 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 no. Esto es solamente clay. Ok. Y este necesitamos 7. Entonces sacamos 2. Ups. Venga acá. 2. Ups. 8. Bueno, sobró uno. No sé para qué conté. Si me equivoco igual. Bueno, vamos a poner así. Este por un lado y este por el otro. Ok. Ya nos falta solamente cocinarlo. ¿Lo podemos cocinar acá? Cover. Bueno, voy a usar esto. Uy, no tengo lugar para nada. Voy a poner uno de estos. Ah, ya está. Bien. Voy a poner. No, vamos a poner este y voy a cocinar primero este. Y después este otro. Bien. Y mientras eso se cocina. ¿Cuánto tarda? ¿Mucho? Ya que sí termina, voy a poner esto para que se hagan otros. Otros charcoal porque vamos a usar. Así no se desperdicia el fuego. No, no, no. Está en el lado equivocado, acá arriba. Bien. Oh, se está haciendo noche. No, no importa, vamos a ver. Bien, acá tengo agua y. Vamos, por favor, por favor. Excelente. Uno, dos, tres. Y. A dormir. Bien. Excelente. Vamos a ver si podemos hacer esto.
Quiero esperar que se crezcan un par para ver si podemos conseguir las hojas. Así que antes que aparezca más moho, voy a dormir y nos vemos en un momento. Bueno, hemos vuelto. Estoy viendo que me hice un poco de gravel para sacar flint para reparar y hacer más herramientas, pero no sé si es porque es vein miner, pero no me está dando flint. Igual tampoco en el modo normal. Ni así. No logro que me dé un flint. Ya lo hice como 10 veces. Bueno, después veo. En realidad, a ver. Flint. Una forma de hacer flint. Greenstone. 3 gravel, un flint. Ah, esa es nueva. Esto es con botanía. Sagmill. Ajá. Esta parte es interesante. Con razón teníamos. Solamente lo tengo que pasar por aquí. Bien. A ver. Vamos a hacer un par. Porque igual tenemos que pasar por acá. Así tenemos 5, 6. Ahí tenemos. Bien. Bien, 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 excelente, excelente. Era lo que quería ver. Bien, he estado cortando sugarcane. Acá tenemos para hacer paper. Y creo que era, si recuerdo bien, para hacer el libro. Uno de estos. Con papel. Excelente. Todo para recordar cómo era. Y al final este libro lo tiene en el primer capítulo. Ah, ¿y este no era? Ajá. Creo que es en este. Ah, ahora sí, modificadores. Eso yo quería. ¿Cómo se hace el de? Esto es muy lindo, pero yo quiero el de Autosmelt. Acá está. Necesitamos este, quizás hace con un lava cristal. A ver, vamos a verlo acá que va a ser más fácil. Lava cristal con Feather Charge Blaze Powder. Se hace con Dust. Ajá. Bien, ese lo podemos sacar. ¿Qué más? Gunpowder, fácil. De hecho, tengo un par porque he estado matando bichos por ahí. No, aquí. Ok, y lava bucket, esto es fácil. Este Blaze Rod se complica. Ja. Blaze Rod. No, no quería hacerlo con eso. No, muy difícil. Pero bueno, en realidad lo otro que tenemos acá es este. Que fíjense que le puse una antorcha abajo, que es lo primero que vamos a tener. Dice Melting Speed 1.0, así que es lo más lento que hay, pero no importa. Vamos a poner Cobblestone hasta que haga un Mili Bucket. Así que lo que voy a hacer es seguir cortando, poniendo aquí, haciendo tierra. No, 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 no. Oh. Se fue para nunca volver. Bien. Tierra para la tierra, ponerla aquí. Ah, ahí está. Con la tierra sacar piedra. Y con la piedra hacer cobblestone hasta que podamos hacer un millibucket. Es decir, un poco de. En realidad necesitamos, ahora que lo pienso, dos. Uno para abajo de este. Y otro para hacer el cobblestone generator. Sí. A ver, ¿dónde tenemos la piedra? Acá está. A ver cuánto tenemos acá ya hecho. 370. No, falta. Ok. Ahí puede llegar a estar. Ahí me parece que sí. Sí, con eso voy a tener un millibucket. Por lo menos uno. Bien, voy a esperar a que termine de mezclarse esto
y vamos a agarrarlo con con nuestro bucket que anda por acá. Así que nos vemos en un momento. Bueno, hemos vuelto. Estamos aquí y tenemos aquí un poco de lava. Ya casi terminas ese el bucket. Y no lo voy a mover de ahí porque me va a prender fuego toda la plataforma. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Para el próximo capítulo voy a agarrar. Voy a tener suficientemente tierra como para hacer suficientemente cobblestone. Y resguardar esto de que se prenda todo fuego en un lugar seguro. Y miren lo que conseguí. Ya nivel. Ha cambiado de nivel y ahora tengo auto repair. En una de esas tenemos auto smelt en el siguiente nivel, espero. Así podemos. Cuando talo, me lo convierte en charcoal. Sería interesante. Y les quería mostrar algo, pero me estoy olvidando. A ver, les quería decir sobre eso. Ah, ya está, ya me acordé. Tenemos que actualizar nuestro libro. Make Tinkers, hacer herramientas de Bone y Flint. Listo. Hacer clay poniendo tierras. Listo. No, tierra no. Sí. Tierra. No, esto es polvo. Craftear un crook. Craftear y cocinar un crucible. Hecho. Con una antorcha. Darle calor al crucible para poner lava. Hecho. Will Generator. No. Después. En el capítulo que viene vamos a ver si hacemos este. Hacer un field de 25 bloques away from your base. Spawning animals. Vamos a ver dónde hacemos eso. Ya que tenemos acá una buena cantidad, vamos a ver si lo hacemos paralelo a este con un camino. Así tenemos los lugares de farmeo de este lado. Y siempre estamos lejos. Así nuestra base la expandemos para este lado aquí. Y vamos a poner tierra con estos grass seeds para que se vayan extendiendo. Va a ser fácil y rápido. Y vamos a tener animales de granje. Vamos a ponerle una cerca para que no se me vaya muy lejos. Bien, pero todo eso en el siguiente capítulo. Lo que sí estoy haciendo estos acacias, pero voy a frenar porque son muy altos. A veces me cuesta llegar a las hojas. Así que bueno, esto es todo por hoy. Ah, lo que voy a hacer también es una espada. Vamos a hacer una espada rápido. de Flint. Ah, ¿nos tocó hacer de Flint? No, entonces no vamos a hacer ninguna espada. No se preocupen. Así que ahora sí. Esperaba tener una espada para poder matar a Shai, que encima suba de nivel, pero de Flint parece que no me deja. Así que bueno, vamos a ver para el siguiente capítulo qué hacemos. Así que espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.